acompaña el señor Virgilio Ramón, presidente de las juntas de agua del Cantón Girón y también de las comunidades periféricas de esta del Cantón Girón. Don Virgilio, gracias por atender este llamado para esta entrevista. Usted como líder de las organizaciones que decíamos hace un instante y junto a todas las personas que pertenecen a estos organismos se encuentran promoviendo la consulta popular que dio inicio a la recolección de firmas del pasado domingo 21 de marzo. Coméntenos, don Virgilio, ¿cómo está este tema? Con relación a la consulta popular, si hacemos una pequeña historia, ¿desde dónde viene esta situación? Correcto. Buenas noches a todos los televidentes del Cantón Girón. Saludos a ustedes, amigos, y agradecer la invitación y la oportunidad que nos da este espacio para el Cantón Girón, la ciudad de Cantón Girón, comunidades y parroquias. Comenzaremos diciendo que la lucha por el líquido vital se ha dado hace muchas décadas atrás. De tal motivo, el directorio anterior, que estaba presidido por el señor Rigo Sánchez, había encaminado una solicitud a la Corte Constitucional del país para que dé paso a una consulta popular, cuyo proceso había estado encaminado desde el 11 de mayo del 2012. Yeah. ¿Cuándo les fue notificado la aceptación de esta petición? Y resulta que este proceso fue un poquito demorado y aparece en noviembre 24 del 2014, donde aparece aprobado por parte de la Constitucional, dando el paso a que continúe el proceso y prácticamente otorgando al Consejo Electoral del país para que haga la entrega respectiva de los formularios. Ahora, y se hizo efectiva ya la entrega en el mes de enero y ustedes empezaron desde el mes de marzo a la recolección de firmas. Sí, precisamente el jueves 29 de enero estuvimos en la capital de la República, una delegación de 80 personas. Precisamente ahí el secretario del Consejo Nacional Electoral, conjuntamente con el presidente, el doctor Pozo, nos hicieron la entrega respectiva del formulario que es este. Este es el formulario que nos entregó el Consejo Electoral del país, donde incluso está estipulado la pregunta misma, que diríamos que tenemos que ir por orden. Yo querría más bien aclarar aquí en este punto, porque ya estamos hablando de la consulta popular. Más bien estamos con miras a la consulta popular, porque es un proceso que tenemos que cumplir. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es ir al registro de firmas otorgado en base a lo que es el padrón electoral del 10%. Es un requisito. Yeah. En Girón existe aproximadamente 15.000 empadronados. Exactamente, el padrón electoral es de 15.000, pero hoy nos ha estado sorprendiendo, señores periodistas y televidentes, que el censo del Cantón Girón llega a 12.600 habitantes y ahora aparecen más votantes. Entonces, sabemos que el padrón electoral no está actualizado. Y por allí también tenemos que ir haciendo un estudio minucioso. Es decir, hay más de 15.000. Hay más de 15.000 votantes. Yeah. Pero el censo del 2010 no va más de 12.600 habitantes. Entonces, por ahí estamos y desde ya nos entran muchas dudas en este caso. Ya. Yeah. Ahora, entonces, el requisito primero para aspirar a una consulta, el 10%, que serían 1.500 firmas. Exactamente, son 1.500 firmas que ya hemos hablado con el Consejo Electoral, incluso nos ha dado todos los requisitos que lo tengo aquí para conocimiento de todos los televidentes,
que es esto, nos han capacitado a un personal que ya está colaborando con nosotros para no cometer mayores errores, donde realmente todo tiene que ser bajo una normativa legal y donde realmente mañana tengamos este trabajo bien encaminado. Están ustedes ya desde el día domingo 1 de marzo recolectando las firmas. ¿Cuántas han podido receptar hasta el momento? Bueno, señor periodista y televidentes, nosotros hemos recolectado hasta el día de hoy un aproximado de 800 firmas que están ya en nuestro poder. Sabemos que el proceso es a 180 días, nos termina el 29 de julio. Tenemos un plazo suficiente para trabajar tanto dentro del Cantón Girón, comunidades, parroquias, todo, porque la consulta o el proceso es todo lo que es jurisdicción Girón. Y nuestra jurisdicción embarca comunidades periféricas, la urbe cantonal, parroquia San Gerardo y sus comunidades, parroquia La Asunción y sus comunidades. También quiero aclarar de que realmente se ha venido pronunciando de que la consulta es solamente de los campesinos. No, sino más bien es de todo Girón, todos los 14.000 habitantes que se dice, pero no es ese, de todos los habitantes de Girón, incluidos nuestras autoridades. Para todos ellos es, como se dice, guste o no les guste, la consulta popular, si es que se da cumpliendo el primer paso, que es el 10% de las firmas de los empadronados. Existen rumores que manifiestan de que se está obligando a las personas que pertenecen a las juntas de agua a que firmen. ¿Es verdad esto, señor Ramón? Nosotros en todas las asambleas hemos llegado más bien a que las personas conscientemente, de una manera muy propia y personal, sean ellas las que decidan por su propia cuenta. Hemos estado en asambleas, en las juntas de regantes, hemos estado en todas las comunidades socializando sobre la posibilidad de una consulta. Pero para eso hay que cumplir. No se está llegando a ningún tipo de obligación, a ningún tipo de multa, sino más bien conscientemente, porque esto es un derecho constitucional de los seres humanos, en este caso del Cantón Girón, derecho a la vida, señor periodista y televidentes. El agua, que es el líquido vital, esencial para el consumo humano, ¿qué pasaría si mañana nos faltara? Entonces es la pregunta para todos los ciudadanos. ¿Qué pasaría si es que mañana no hubiese el agua? ¿Qué haría Girón? Simplemente la respuesta es, desaparecería, ¿no? Ahora, don Virgilio, el lunes anterior tuvimos una entrevista con la asambleísta Liliana Guzmán. Al respecto de este tema, ella manifestaba de que esta consulta, en caso de darse el número requerido de firmas, no podría decidirse esta situación con solamente la votación de Girón, sino que esto es un tema que debe decidirse a nivel nacional. ¿Qué opinión tiene de esto o qué ustedes han conocido sobre este tema? Bueno, yo le diría, es una opinión muy personal de nuestro asambleísta, de la cual no comparto, porque realmente nosotros, este es un derecho constitucional que otorga a los pueblos, comunidades, provincias y país entero. Debería haber sido maravilloso si es que ellos hubieran encaminado esto, una consulta popular a nivel nacional. Hubiese sido maravilloso y hubiéramos apoyado totalmente, porque esto, el líquido vital debe estar en primer lugar, porque es irrenunciable para el consumo humano el líquido vital. Imagínese usted, señor periodista, para carrera taurina, para pelea de gallos, hizo consulta y por el líquido vital. ¿Qué esperamos? Deberían haber hecho mucho más pronto. Pero ahora, como el Cantón Girón promueve esta consulta, entonces viene la contraparte. ¿Ustedes creen que en caso de que ya se consigan las 1.500 firmas necesarias, se dé paso a la consulta y que se apruebe la pregunta que está planteada? Porque eso también es otra de las
interrogantes que aún quedan en el aire, si es que se dará paso a esta a la pregunta tal como está planteada. Exactamente, esa es una interrogante también. Por eso los ciudadanos siempre estamos diciendo, no estamos todavía ya promoviendo la consulta. Primero vamos el primer paso y luego un trabajo bien hecho, bien realizado, lo presentaremos al Consejo Electoral para que analice y califique. Sabemos que es duro, sabemos que es difícil, pero es un derecho nuestro. Si ellos nos han capacitado, si ellos nos han preparado, ¿cuáles son los requisitos? ¿De qué manera tenemos que presentar? Eso lo vamos a hacer para que ellos, como árbitro neutral, imparcial, que es el Consejo Electoral, simplemente aplique las reglas de juego apegadas a la verdad y a los derechos de los ciudadanos, en este caso del Cantón Girón, que estamos encaminados a este proceso. ¿Ustedes creen que se va a dar paso, que van a, que se va a poder desarrollar la consulta? Siempre somos optimistas, porque si estamos relegados nosotros mismos, ya estamos derrotados. Siempre hay que ser optimistas. Tenemos ese optimismo de que realmente va a pasar esto, que los ciudadanos, usted acaba de ver, el pronunciamiento siempre es en defensa de la vida. Y quisiera también decir que, ciudadanos de Girón, olvidémonos de que esto es político. Esta es una política de servicio comunitario, un derecho elemental a la vida. No estamos en elecciones, estamos defendiendo un derecho elemental, el líquido vital para nuestras futuras generaciones. En las últimas apariciones de autoridades identificadas con el gobierno, gobernador, el propio vicepresidente el día viernes en San Gerardo, han manifestado que precisamente son acciones políticas, de acciones de quienes no apoyan a ninguna, o sea, todo es el no, es ese concepto que se tiene hacia de parte de quienes son gobierno hacia quienes están promoviendo esta consulta. Así es, siempre se escucha los comentarios por la calle, precisamente, pero eso no nos asusta de ninguna manera, porque realmente la política de función pública es donde están nuestras autoridades, nuestros gobernantes, nuestros asambleístas, alcaldes, concejales. En cambio, la política de función comunitaria es de servicio colectivo, donde incluso es solamente voluntariado. A nosotros no nos asusta de que hemos sido políticos, si hemos estado en la política, pero cuando hemos estado en campaña política. Esto no es campaña política. Y le demuestro cómo, porque quien lanzó esta propuesta es el señor Rigoberto Sánchez, como presidente de los sistemas comunitarios del Cantón Girón. Y como en Asamblea General el pueblo eligió a mi persona, simplemente me ha tocado encaminar el proceso que se ha estado dando en adelante. ¿Cuál es la estrategia que están utilizando ustedes para la recepción de firmas? Bueno, primeramente conversando con la gente, dando a conocer los documentales que viene desde la Corte Constitucional, el Consejo Electoral mismo, socializando, y usted ve que el 1 de marzo fue muy buena la acogida, luego visitando las comunidades, luego las parroquias, tenemos ya establecido un cronograma y prácticamente hasta el mes de mayo esperamos estar ya con toda la de ley, con las firmas para poder presentar al Consejo Electoral del país. Al exterior también manifestaron que iban a enviar los formularios. Exactamente, agradecerles también, porque ellos sabemos que están siguiendo esta señal, agradecer a muchos ciudadanos gironenses que están en el exterior y que ellos también han estado preocupados de esta situación, quieren saber efectivamente cómo es el proceso y nos han pedido, efectivamente sí nos han pedido y nos están apoyando también. Vamos a encaminar en los próximos días con algunos residentes para hacer la entrega de los formularios para las respectivas firmas en el país extranjero, en este caso Estados Unidos. Para ir finalizando, don Virgilio, ¿ustedes no consideran o algún momento se han puesto a pensar en que la posibilidad, como plantea el gobierno, de que se pueda dar una extracción segura, una extracción con el mínimo de contaminación, una extracción en la cual no se dé lo que ustedes creen que pueda darse, la contaminación
o tal vez en la reducción de del agua. Exactamente. Todo eso son procesos. Nosotros lo que hemos estado encaminando es que realmente el mismo Ministerio del Medio Ambiente pues dé a conocer un informe, pero un informe científico apegado a la realidad. ¿Cuál sería la afección o no la afección? Pero lamentablemente no hay. Le acababa de escuchar a la señora asambleísta que decía el medio ambiente todavía no nos ha dado ningún informe. Entonces es gravísimo eso. Entonces, ¿de qué manera estamos nosotros diciendo que no va a contaminar? Prácticamente si no hay un informe técnico, si no hay un informe de un experto científico en lo que es la minería a gran escala, cielo abierto. Pero para nosotros, viendo ya la realidad, sabemos que en Quinzacocha está el agua en la cumbre y prácticamente ahí están los ictus, donde va a perforarse para la sacada de mineral. Entonces, eso va a afectar, no sino al instante, pero con el pasar del tiempo. Usted sabe que la naturaleza, cuando demuestra la furia, arrasa con todo. ¿Y a dónde desemboca todos esos residuos? A las quebradas, a los riachuelos, y prácticamente se va perdiendo todo lo que es la flora y la fauna, y después vamos a estar afectados nosotros porque estamos en la parte baja. Ahora, lindo y maravilloso sería decir que no se va a afectar, pero demuéstrenos con estudios técnicos apegados a la realidad y la verdad. Si la minería a gran escala ha desaparecido pueblos, ha desaparecido comunidades, ríos, lagunas. La última prueba es Quinzacocha del Perú, donde la laguna más inmensa de ese país desapareció del planeta y no existe. Entonces, por eso es la duda que tenemos nosotros, imagínense quedarnos sin el líquido vital. ¿Y quién nos garantiza eso? Nadie, porque mañana los que vamos a vivir aquí somos los gironenses, nuestros hijos, nuestros nietos. Tal vez las autoridades son aves de paso, pasarán, y después, ¿quién responde? Esa es mi pregunta. Agradecemos al señor Virgilio Ramón, presidente de las Juntas de Agua del Cantón Girón y también de las comunidades periféricas de este cantón. Gracias, don Virgilio. Vamos nosotros a un espacio publicitario. Enseguida estamos de retorno con más informaciones.